De que comencemos con una oración, quisiera invitarles a que pasen la voz ahorita, comiencen a mandar ese link, comiencen a mandar ese mensaje, comiencen a ese mensaje de voz, esa llamadita, como la forma que ustedes puedan, ¿okay? Conectar a más personas. Compartía con el hermano en la mañana. Con un hermano decía, bueno, imagínese si una persona en su teléfono celular, pues cuántos contactos no tenemos, pero un ejemplo, si logramos nosotros mandarle el link o bueno, mandarle por ahí el mensajito a 20 personas solamente, ahora imagínese esas 20 personas que tú le mandaste el mensaje, comenzaran a mandar a otras 20 cada una de ellas, esto se multiplicaría luego, luego, luego por miles y miles y miles y miles de personas. Entonces, vamos a hacerlo así, pasen la voz ahorita. Así que también acuérdense que todos los sábados, primeramente Dios, a las 8 de la noche vamos a comenzar a, ya esto va a ser oficial todos los sábados. Y también, como ya muchos lo han estado escuchando, también todas las mañanas. A las 7:30 de la mañana comenzamos con todos los días con un tema, ¿okay? El programa se llama Aviva el Fuego, así que todas las mañanas también estamos de lunes a sábado también. Y recuerden también que todas las noches está la hora santa con el Padre Carlos a las 7, hora de Houston, ya de Atlanta a las 8 y diferente el. Depende del país donde usted se encuentre. También el hermano Martín y otros hermanos también están compartiendo prédicas. Así que gracias a Dios, la palabra de Dios no se puede parar, no se puede tener. La palabra de Dios sigue adelante. Entonces, ahorita comience a mandar ese mensaje a aquella persona que hasta se ríe de ti cuando tú le has hablado de Dios y que se burla de ti. Tú no te des por vencido. Tú sigue allí animando. Imagínense como Mónica, Santa Mónica, me imagino animando a su hijo para que su hijo se convirtiera, para que su hijo buscara de Dios. Y quizás, ya no sé la forma, su reacción de San Agustín, pero usted sabe las reacciones de las personas cuando no quieren saber de Dios. Pero aquella mujer siguió perseverando por 30 años hasta que aquel muchacho, aquel hombre, se doblegó a Jesús. De igual manera, tú sigues adelante insistiendo con ese familiar, con ese amigo, hasta que algún día esa persona, tú digas gracias a Dios y a la insistencia, ahora esa persona ya ha conocido de Dios. Entonces, así que sigue insistiendo con esa personita por ahí, mándale el link, mándale el mensajito por ahorita, porque esta noche, primeramente Dios, habrá palabras de vida eterna. Quiero invitarles ahí donde están mis hermanos, mis amigos, que comencemos con una pequeña oración. Vamos a orar, como ya les he compartido en otras ocasiones, de que antes de comenzar cualquier misión, cualquier milagro, Jesús lo primero que hizo fue 40 días y 40 noches de ayuno y oración. Así que antes de comenzar esta noche, este mensaje, esta prédica que voy a compartir el hermano Martín y el hermano Lalo, pues vamos a pedirle al Espíritu Santo que descienda. Que el Espíritu Santo esta noche toque hasta los tétanos. Wow. Que esta noche. Que esta noche, literalmente, literalmente, con convicción, tú puedas decir, esta noche me visitó Jesús. Esta noche Jesús estuvo conmigo y así como los discípulos de Emaús le dijeron, quédate con nosotros. Que podamos decir esta noche, quédate con nosotros. Hermano, hermana, que me escuchas, es difícil hacer dos cosas al mismo tiempo. A veces la mayoría de accidentes es porque vamos hablando por teléfono o vamos testeando, entonces no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo.
¿Por qué te quiero decir esto? Porque hay tantas cosas que hacer en la casa, ¿cierto? Pero Jesús le dijo a Marta, tu hermana ha elegido la mejor parte y hemos repetido tantas veces esta lectura, pero es que es tan importante, hermanos, que me están escuchando, que este momento le demos el 100% a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Ahí estás, hermano, hermana, que me estás escuchando. Haz un silencio. Haz un silencio. Si tienes la oportunidad, cierra tus ojos. Cada respirar ahí en tu casa, no sé si habrá alguien que se atreva a decir esta noche: ven, Espíritu Santo, que en cada respirar, que en cada respirar, llames al Espíritu Santo. Y aquel que se siente muerto en vida esta noche, así como el profeta, cuando Dios le muestra ese montón de huesos secos, y Dios le hace esa pregunta al profeta: ¿tú crees que esos huesos pueden agarrar vida? Profeta le dijo a Dios: tú lo sabes todo. Señor, esa persona esta noche que se siente como esos huesos secos, desesperado, con un dolor aquí en su nuca, un dolor en su espalda, pero con una tristeza, recibe esta noche, recibe ahí donde estás. Hay personas que esta noche, yo lo creo, que van a recibir el descanso del Espíritu Santo ahí donde estás. Quiero decirte que no precisamente tú tienes que caer al suelo para recibir el Espíritu Santo. Muchas veces lo podemos recibir con una paz hermosa. Muchas veces podemos recibir el Espíritu Santo con un calor de la cabeza hacia los pies. Donde quiero llegar es que hay diferentes miles de, se puede decir que millones de formas de cómo sentir al Espíritu Santo. Personas que van a comenzar a soltar ese don de lenguas, si Dios te ha regalado ese don de lenguas,
sientes que ese don esta noche quiere actuar, déjalo actuar. Déjalo, déjalo. Déjalo, 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 déjalo. Déjalo, déjalo, déjalo. El Espíritu Santo se manifiesta de diferentes formas. Me llamaba la atención. En cada lugar donde hemos ido, el Señor nos ha regalado hermosos testimonios. Y hay veces que las personas llegan a la iglesia, a los retiros, a veces por curiosidad. Y es normal. Saqueo, por curiosidad se subió al árbol. Y este joven compartía su testimonio y decía: yo quisiera saber si es cierto lo que estos hombres están diciendo. Yo quisiera sentir lo que según ellos dicen. La cultura era bastante diferente. Nosotros íbamos de aquí de Houston. Y este joven había nacido, Ed, allá en Camerún, África. Dice, conforme iba pasando el retiro, dice que le dijo a Dios: si es cierto lo que estos hombres dicen, lo que estos hombres predican, si es cierto, Señor, cuando ellos dicen que Jesús está pasando, le dijo: Dios, cuando pases al frente mío, no pases de lejos sin antes haberme tocado. Dice, cuando él dijo eso, ni había terminado de decir, los compartí el testimonio, cuando literalmente como si un rayo le había caído de la cabeza a los pies y botó por allá bien lejos y quedó tirado por un buen rato en el suelo. Y cuando este joven se levanta, quería gritar, quería cantar, quería llorar, era algo hermoso que no podía explicar. Esta noche, dile, Señor, no pases de lejos. Sin antes haber entrado a mi casa. Recibe. Recibe. Ah, hermano que me escuchas, levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos. Adora, 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 adora a Dios esta noche. Y es que no podemos callar. A los discípulos siempre va a haber alguien que va a estar criticando. Siempre va a haber alguien que va a criticar. Eso es nada nuevo. A Jesús le decían, porque los discípulos, porque los discípulos de Juan se lavan las manos, porque los tuyos no. Y luego llegaron y le dijeron: oye, Jesús, manda callar a tus discípulos, son muy ruidosos. Jesús dijo: si ellos callan, las piedras hablarán. No podemos callar, hermano que me escucha. No podemos callar. Con una persona has encontrado con Jesús. Hermano que me escuchas, comienza a alabar a Dios en voz fuerte. ¿Y por qué lo digo? De 10 leprosos que fueron sanados, dice la Biblia, que uno regresa alabando a Dios en voz fuerte.
El tullido se siente sanado. Estaba en la entrada del templo y entra al templo detrás de Pedro y Juan, glorificando a Dios, saltando y gritando. Esta noche, hermano, que me escuchas, comience a alabar a Dios en voz fuerte ahí en tu casa. Si te dicen que estás loco, bendita locura. Antes gritaba porque te andabas borracho, porque andabas drogado. Ahora grita y di que Cristo está en tu vida. Ahora grita y Dios está conmigo. Alégrate. No te van a entender, hermana. No te van a entender cuando te miren alabando, glorificando a Dios. Te miren cantando y dicen, pero ¿cómo? Si te corrieron del trabajo. ¿Pero cómo? Si tienes familiares enfermos. ¿Pero cómo? Estaba en un retiro. En Chicago, un retiro en inglés. Animando a aquellos hermanos. Mi papá estaba entre la vida y la muerte. Y ahí con gozo, alabando a Dios. No porque no me importara mi padre, sino porque tenía ese gozo. Que Dios tiene el poder y el control de hacer las cosas nuevas. Y ese padre que estaba a punto de morir, ahora se encuentra más sano que nunca. Esta noche. Bendito sea Dios. Esta noche es como, esta noche va a ser como un retiro. Como un retiro cuando estaba Pedro, Santiago, Juan y comenzaron a sentir aquella hermosura de Dios cuando miraron a Jesús. Que sus ropas estaban más blancas que la nieve. Y era algo hermoso. Y miraba cómo conversaba Elías. Cómo conversaba con Moisés. Y era algo hermoso. Y Pedro dijo, hagamos tres chozas aquí. Esto es hermoso. Hermano, que me escuchas. Yo no sé cuánto tiempo. Se sentía seco. Se sentía sin fuerza. Pero esta noche recibe el poder de Dios. Recibe la gracia de Dios, hermano, que me escuchas en Colombia. Aún todavía, yo sé que estamos metidos en esa presencia de Dios. Pero si en este momento Dios te trae a la mente a alguien que se te vea pasado, mándale ese mensaje, que porque esta noche Dios tiene palabra para esa persona. No seamos egoístas, no lo quedemos con esa palabra. Hay que compartirla. Ahí está. Ahí está. Wow, así como Abraham tuvo aquella visita de aquel ángel, Dios le había dicho que le iba a bendecir como las estrellas, como la arena del mar. Y aquel ángel le visita y le lleva una buena noticia que va a ser papá. Hermano, que me escuchas, así como Abraham le visitó un ángel, así como a María le visitó un ángel, así como al profeta Elías le visitó un ángel, así como Isaías, así como muchos profetas le visitó un ángel, hermano, que me escuchas, esta noche, cree que esta noche Dios te va a mandar visita. Ahí está. Ahí está. Los jóvenes se cansan. Es triste saber cuántos jóvenes se quitan la vida al día porque están cansados de vivir. La Biblia dice, los jóvenes se cansan, se fatigan. Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas encontrarán. Y wow, una vez estaba en un retiro en California y alabo a Dios. Espero que este hermano me esté viendo. Un señor bien mayor. La verdad no sé cuántos años, pero el más mayor. Y cuando oramos a Dios, wow, cuando miramos a ese hermano que por horas
saltaba, danzaba, gritaba. ¡Wow! ¡Hermoso! Y por eso la Biblia es clara y lo dice: los que esperan al Señor, más fuerzas encontrarán. Y no importa la edad, el que tiene a Cristo está fuerte. Y aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Y aunque pases por el fuego, tampoco te quemarás, hermano que me escuchas. Wow. Sopla, Espíritu Santo. Sopla con poder. En el nombre poderoso de Jesús. Levántale esa mano a tu hermano, a tu casa, a tu hijo, a tu hija, a ese familiar. Y recibe. Recibe, 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 recibe. No habrá nada, nada que pueda detenerte. No habrá nada que pueda pararte. Unos minutitos antes de comenzar, hermano, que me escuchas, me sentía con un sueño, me sentía con cansancio, me sentía con una pesadez, hermano, que me escuchas. Pero ahorita apenas comencé a sentir el fuego de Dios, hermano, que me escuchas. Cuando uno comienza a meterse en esa presencia de Dios, viene el fuego de Dios. Ahí está. Dios. Ahí está. Me abro a ti. Wow. Me entrego a ti, Señor, esta noche. Jesús, te pido de todo corazón. Estoy dispuesto. Por todos aquellos hermanos, hermanas en diferentes países del mundo que están conectados a un tubo. Señor, platicaba ayer con una hermana que trabaja en el hospital, una enfermera, y me decía que estar conectado a ese tubo es algo tan difícil. Dice que tienen que amarrar a los pacientes porque cuando se despiertan y miran que están conectados a eso, muchos como que se trastornan y quieren quitarse el tubo. Y es algo tan difícil. Pero si una persona tiene a Cristo en su corazón, le dará la fuerza y la gracia. Así que esta noche, por todos sus hermanos que están conectados a ese tubo para respirar, te pido esta noche por todos esos médicos, enfermeras que están trabajando arduamente para rescatar vidas. Pedimos esta noche por el Papa Francisco, por toda la iglesia, por los obispos, cardenales, por toda la iglesia, para que el Señor los fortalezca, de esa fuerza y esa gracia de seguir adelante. Recibe. Recibe. Ahí está. Señor, abre mis ojos. Wow. Déjame verte. Quita las vendas que me han cegado. Wow. Abre mis ojos. Yo el Señor te está cuidando. No tengas miedo, hermano. Muestra tu gloria. No tengas miedo, hermano. Y tu gran bondad. Cuenta una historia. Quiero mirar. Y una jovencita que pasó por un barrio. A los 10 minutos que había pasado, pasó otra persona y la mataron bien feo a esa persona. Y cuando agarraron los asesinos, le preguntaron que por qué a esa joven no se habían atrevido a tocarla. Se hacía 10 minutos que había pasado. Y estos hombres dijeron: es que esa mujer, esa muchacha, iba con muchos soldados. Era imposible acercarlos a ella.
cuando realmente esta joven iba sola. Dios manda a sus ángeles, hermanos. Dios manda a sus ángeles, tú no estás solo. No estás solo. No sé si alguien se atreve en su casa, aunque te digan que estás loco. Si alguien se atreve a decirle, no, no estoy solo. Dios está aquí. Mis hijos están con Cristo. Cristo está conmigo. Wow. Bendito sea Dios. Bendito sea Jesús. Gracias, Señor. Porque yo creo que esta noche muchos están viendo la gloria de Dios. Muchos están siendo tocados de la cabeza hacia los pies. Y que están después de esta noche. Habrá testimonios. Porque esta noche están habiendo milagros, están habiendo prodigios. Después de esta noche, muchos que no querían saber de Dios comenzarán a buscar. Porque la oración tiene poder. Tiene poder. Recibe, recibe, recibe. Wow, algo está cayendo en tu casa, yo lo creo. Y es la presencia de Dios. Es la presencia. Es la presencia de Dios. Ahí está. Más. Wow. Ahí está. Toca, Señor, toca, toca, papá. Algo está cayendo aquí. Atrévete, atrévete. Es tan fuerte. Atrévete. Que tu colonia, el barrio te escuche que estás levantando tu voz. Y dice la Biblia que cuando Pablo y Silas cantaban, sus compañeros presos le escuchaban. Que aquel joven, aquel que se ha metido en tu cuarto porque no está de acuerdo contigo, que escuche que tú estás alabando a Dios. Que escuche. Aquellos presos escucharon a Pablo y a Silas. Que te escuche el pueblo entero. Que amas a Dios. Tú que no puedes salir de casa. Hay países que si sales a la calle te meten a la cárcel. Y que tienes que estar literalmente encerrado. Y quizás para ti es estresante, no puedes salir. Pero hermano que me escucha, Pablo y Silas encerrados, pero clamaron al Dios del cielo. Tú que estás encerrado, clama a Dios. Recibe Honduras, recibe El Salvador, recibe Guatemala, Colombia, recibe, recibe México, vamos Ecuador, Colombia, vamos España, recibe Estados Unidos, todo el mundo entero esta noche. Hay una presencia de Dios, hay una presencia de Dios, hermano. Pasó hace unos años un huracán en Honduras. En la capital hay un río que pasa por en medio de dos cerros. Y estos dos cerros de tanta agua se cayeron los cerros. Hubo un derrumbe. El río literalmente se pasó por encima de los dos cerros, aunque no lo pueda creer. Hay un río enorme y pasó por encima de los dos cerros. Y quiero decirte esta noche, no habrá nada que pueda parar lo que Dios tiene.
tiene para ti esta noche va a pasar sobre cualquier cosa que quiera estar deteniendo en tu casa, cualquier cosa que quiera estar por ahí bloqueando esta noche, se tiene que ir porque donde se presenta Jesús, no hay cabida para nada más. En presencia de Dios los enemigos huyen. Y todo aquel estrés, toda aquella tristeza, depresión, angustia, miedo, lo que sea esta noche, que está en tu corazón, en tu casa, no hay otra salida que irse, no hay más. No hay otra opción. Wow. Ahí está. Ahí está. A veces no entendemos. A veces no entendemos. Quizás muchos no entendieron y dijeron, ¿por qué están gritando? Pero cuando aquel pueblo gritó, las murallas cayeron en Jericó. Esta noche está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo. Si cayó el muro de Berlín, toda muralla cae esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Sigue levantando tus manos, no, no pares. Sigue, 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 sigue orando. Wow. Ahí está. Esta noche es tu noche. Esta noche es tu noche. Esa pesadez que había en ti se ha ido porque el Señor viene a liberar a los cautivos. Toda cautividad que estaba en tu casa se va. En medio de mis batallas, adora a Dios. Cuando wow. Me ves en las. Ahí estás. Cuando se aumentan mis cargas, alguien levanta su voz. Se me acaban. Alguien levanta su voz en tu casa. Sigo adorando. Ahí en tu carro, lágrimas están corriendo por tus mejillas. Sigo adorando. Sigue, hermano, que lo escuchas. Sigo adorando. Sigo adorando. Wow. Cuando pierdo la confianza. Hay personas que sienten en su cara, literalmente en su cara, su rostro, en su cara, una sensación muy hermosa. Cuando la presencia del Espíritu Santo, cuando Dios toca tu vida, uno se rejuvenece. Uno siente algo hermoso. Su cara se transforma. Moisés se transformó al punto que su esposa no lo reconoció. Hay personas que están siendo transformadas esta noche. Has cambiado mi lamento en danza, en luto, en alegría. Te sigo adorando. Y ya no tendrá más cara de frustrado, hermano. ¿Por qué te está iluminando esta noche? Te está iluminando. Y sea muy dura la vida. Wow. Hermoso. Aún en medio del fuego. Ahora. Abraza muy fuerte a tu hija, a tu hijo, a tu esposo. ¿Dónde estás? Abrázalo muy fuerte. Wow. Abrázalo muy fuerte. Abrázalo, 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 abrázalo. Wow. Abrázalo, 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 abrázalo. Abrázalo, abrázalo, hermano. Abrázalo, abrázalo. Abrázalo, 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 abrázalo fuerte. Bendice a tus hijos. Bendice.
bendice a tu hermana, a tu hermano que estás abrazando. Dios bendice a mi familia. Wow. Dios, acuérdate de mí. Sí, Señor. Dios, mi familia te necesita. Sécame esas lágrimas, ese familiar hermano que me escuches. Dios, escucha este clamor. Que nos amemos y nos unamos como hermanos. Sí, Señor. Que mi familia se vuelva a ti. Abraza, abraza a ese familiar. Que olvidemos el rencor y lo pasado. Por tonterías tan pequeñas muchas veces dejamos que nuestro corazón se llene de rencor. Pídele perdón a tu esposo, a tu esposa, a tu hija, a tu hijo, a tu mamá, a tu papá. Es momento que estemos más unidos que nunca. Sí, Señor. Oh Dios, bendice a mi familia. Wow. Ahí está. Dios, acuérdate de mí. Hay una presencia de Dios hermosa. Dios, mi familia te necesita. Síguele abrazando, síguele abrazando. Dios, escucha este clamor. Que nos amemos y nos unamos. Abrázale, abrázale. Como hermanos. Abrázale, abrázale, abrázale. Mi familia, Dios. Wow. Se vuelva a ti. Abrázale. Dele un beso a tu esposa, tu esposo y a tus hijos. Wow, qué hermoso. Bueno, hermanos, pues qué hermosa noche que hemos tenido esta oración. Así que no sé si están por medio de teléfono, quizás en la computadora o en la televisión, no sé, pero pónganse cómodo por unos minutitos para compartir por ahí una cita bíblica. También en unos momentos el hermano Martín también va a participar, el hermano Lalo. Hermano Luis compartirá con nosotros también un poco, pero estemos atentos, ya que estamos por ahí acomodándolos, sentándolos un poco cómodos para escuchar este mensaje que Dios tiene para ustedes esta noche. Todavía, si aún todavía te había olvidado a alguien de mandarles por allí el link, mandarles el mensajito, hágalo ahorita, hágalo, 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 que seamos realmente esos misioneros. Ser un predicador no es porque tengamos un micrófono en la mano, ¿no? En estos momentos uno puede predicar de diferentes formas. Imagínate mandando este link, ya está mandando, date cuenta que estás mandando tú ese mensaje. El tema de esta noche, como ya lo habíamos anunciado, estén preparados. Así se va a titular esta noche, estén preparados. Y está tomado de Mateo capítulo 25. Capítulo 25, versículo 1. Parábola de las 10 jóvenes. Dice así la palabra de Dios, como es el Evangelio, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchen pues lo que pasará entonces en el reino de los cielos. 10 jóvenes salieron con sus lámparas para salir al encuentro del novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 precavidas. Las descuidadas tomaron sus lámparas como estaban, sin llevar más aceite consigo. Las prevenidas, en cambio, junto con las lámparas, llevaron sus botellas de aceite. Como el novio se demoraba en llegar, se adormecieron todas.
y al fin se quedaron dormidas. A medianoche se oyó un grito: ¡Viene el novio! ¡Salgan a su encuentro! Todas las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Entonces las descuidadas dijeron a las prevenidas: denos un poco de su aceite, porque nuestra lámpara se está apagando. Las precavidas dijeron: no habría bastante para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y compren para ustedes. Mientras fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Las que estaban listas entraron con él a la fiesta de las bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y llamaron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: en verdad se lo digo, no las conozco. Por lo tanto, estén despiertos porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Bueno, pues aquí el tema de hoy, estén preparados. ¿Okay? Entonces, estas 10 jóvenes, ¿okay?, fueron con sus lámparas, ¿okay?, estaban esperando al novio, ¿okay?, y como el novio se tardaba, entonces pues se cansaron, se adormecieron, quedaron dormidas. Pero unas iban bien listas. 5 de ellas llevaban sus botellas. ¿Qué llevaban? Sus botellas. Bueno, vamos a verlo esta noche. ¿Qué llevaban? Ayuno. ¿Qué llevaban? Botellas de oración. ¿Qué llevaban? Rosario. ¿Qué llevaban? Lectura de Biblia. ¿Qué llevaban? Pues ahorita, pues, no podremos ir a recibir el cuerpo de Cristo en la Santa Misa, lastimosamente. Pero dentro de todo lo que se puede hacer en la casa espiritualmente, estas 5 jóvenes lo estaban haciendo. Bien prevenidas. Mucho ayuno, mucha entrega. ¿Okay? Pero las otras eran descuidadas. Descuidadas y no se pusieron, como dicen por allá, las pilas. Y cuando llega el novio, ¿okay?, dice: hijo novio, ¿qué hacemos? ¡Denos aceite! Las otras dijeron: no alcanza para todos. Así que, hermanos, hermanas, yo les invito que, como esas 5 jóvenes, que estemos preparados. Cuentan una vez por allí que iba un misionero, ¿okay?, para Las Vegas. Y ir a Las Vegas, cuando se habla de Vegas, pues prácticamente es, yo nunca he tenido la oportunidad de estar por allá, ¿okay?, pero según he escuchado, hay muchos casinos, hay mucha diversión en su lugar, libertinaje, y pues mucha gente pues va para allá, para los casinos. Pero este misionero pues no iba a ningún casino, iba a una misión. Y una persona que tiene a Cristo siempre está alegre. ¡Se nota! Dile ahí a tu vecino que está a tu lado: ¿se te nota? y se nota esa alegría. Y entonces este misionero iba en el avión feliz, muy feliz, pero con una sonrisa. Y bueno, ya comienza, se levanta el vuelo y se persina. Y entonces le dice el que va al lado de él, el asiento: ¿por qué te persinaste? ¿Tienes miedo? Y no se han dado cuenta ustedes que muchas veces, cuando uno busca a Dios, la gente dice: ay, ¿tiene miedo, hermano? No, no es que tengamos miedo. No se trata de que tengamos miedo. Sino es que sin Dios no somos nada, por eso. Bueno, se persinó. Ya cuando el avión ya se había levantado un poco, comenzó a hacer el rosario en el avión. Pero lo comenzó a hacer en voz fuerte. Como para quien dice, los que van en el avión, que se unan con él. Y la gente comenzó lo tomó
como de burla. Comenzaron a reírse de este hombre. Y cada misterio que hacía, pues cantaba un canto. Tengo un gozo en mi alma. Y alegre, cantando en voz alta. A ver si alguien se unía a cantar. Y comenzaron a reírse, a burlarse. Pero llegó un momento como que la gente le dijeron a la azafata, a la que andan atendiendo. Oye, por favor, dile a ese hombre que se calle, de que aquí no es una iglesia. Dile a ese hombre que tenga más respeto, que eso lo puede hacer quizás en su casa o allá en su iglesia, pero aquí vamos en un avión. Aquí no es para que haga esas cosas, no nos interesa nada de Dios y él tiene que respetar. Pero aquel hombre, al contrario, siguió cantando más fuerte y le dijeron, Señor, si usted no obedece a lo que le estamos diciendo, llegando a Las Vegas, la policía lo va a estar esperando para arrestarlo, porque usted aquí está interrumpiendo la privacidad de las personas. Y este hombre, como que se le vea más bien dicho, hable, cante más fuerte, y comenzó a cantar más fuerte. Y dijeron, bueno, señor, pues usted se atendrá a sus consecuencias cuando llegue al aeropuerto. Bueno, terminó su rosario, sus cantos que estaba haciendo, y se quedó tranquilo, en silencio total, escuchando la voz de Dios. Habían anunciado hacía unos segundos que iban a 43,500 pies de altura. De repente dice el piloto, hay problemas en el avión. Una turbina se ha quemado y no hay otra opción. Estamos 43,500 pies de altura, no hay nada que hacer. Lamento decirles que el avión en cualquier segundo se va a caer a 43,000 pies de altura. Y entonces toda la gente comienza a decir, señor misionero, ore, reza, cante, el avión se va a caer. Y el hombre bien calladito en silencio. No, si, no, a ti no te importa, como le dijeron los discípulos a Jesús, que lo estamos hundiendo en la barca. Le dijeron al misionero, a ti no te importa que los estamos, que el avión se va a caer. Y el misionero con aquella paz, con aquella tranquilidad, oye, ¿usted no le preocupa? Y dice entonces aquel misionero, y no. ¿Y pero por qué? ¿Por qué no le preocupaba? Porque el misionero ya había orado. Ya había orado. Muchos que los ha agarrado estos tiempos, esta pandemia, están desesperados. ¿Por qué? Porque los agarró fuera de base, fuera de oración. Y entonces, ahí estamos desesperados. Pero cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, estamos seguros. Como dice en Colosenses, creo, mi alma está escondida en Dios y pues el diablo no la puede tocar. Así que tranquilos. Así que mis hermanos, si estamos preparados, estamos listos, el Señor proveerá. El Señor abrirá las puertas y compuertas. Así que yo les invito, hermanos, hermanas, a que estemos preparados con todo lo que está pasando ahorita, que el novio dice el novio se tardó y esta epidemia, enfermedad, virus, como le quiera llamar, se está tardando. La verdad que no sabemos cuándo va a terminar, pero que tengamos suficiente aceite, ¿okay? Que tengamos suficientes fuerzas para seguir adelante y venga lo que venga, ¿sí? Que tengamos esa valentía como San Jerónimo, este santo, que este hombre lo martirizaron, cuentan que lo quemaron. Y entonces, este santo, cuando estaban quemando, así como cuando ponen, no sé, cuando tú pones así como, no sé si han visto ustedes que hay a veces como un chivito, cabrito, algo, a veces que lo meten como una varilla grande y le van dando vuelta. Entonces, pues este hombre lo pusieron así a asar. Y este hombre dijo, denme vuelta porque por el otro lado todavía sigo crudo. ¿Sí? En vez de quejarse. No sé, hermano que me escuchas, estos tiempos son difíciles, son fuertes, tiempos que vienen, pero que tengamos la valentía de enfrentar venga lo que venga. Si es posible, de dar la vida por Cristo. Sí. Sí.
Pero cuando hablamos de dar la vida por Cristo, si le preguntamos a 10 personas quién daría la vida por Cristo, quizás bien sean 9 o las 10 dirían, yo soy la vida por Cristo. Qué fácil es decirlo, ¿no? Cuando a veces por cualquier crítica, cualquier comentario, por cualquier chisme, por cualquier cosita, ya estamos, ya hay todos sentidos, todos desanimados, y ya no regreso, ya me voy de la iglesia, me hicieron el fuchi, no me... Y quieres dar la vida por Cristo y por tan cosa pequeña, te quejas, hermana. Hermano. Así que, ahorita es tiempo de que estemos parados en la roca que es Cristo. Una vez que fui para México y había pasado un huracán muy fuerte allá para el lado de Guerrero, algunos hermanos que están conectados en Guerrero ahorita, que esto están viendo, pues se han de acordar que pasó un huracán hace unos años muy fuerte, que un puente que iba para Acapulco, puente grande, y él lo arrastró. Bien arrastrado, lo hizo la corriente, lo tumbó los puentes y fue algo muy feo. Pero lo que me llamó la atención es que allá para Guerrero hay muchas palmas de coco. El puente fue arrastrado, fue removido, pero más sin embargo, las palmas nomás estaban de lado. Y cuando iban pasando el tiempo, poco a poco las palmas se iban como levantando y no las arrancó el huracán. ¿Por qué? Dicen por ahí los que estudian la naturaleza, las plantas, que las palmas, las palmeras, lo que crece para arriba, crece para abajo. Hermano, ¿y usted qué tanto has crecido espiritualmente para cuando vengan esos vientos que soplan tan fuerte? Cuando alguien te levanta un falso, cuando alguien te critica, cuando alguien esto y lo otro, ¿estás listo para poner la otra mejilla y quedarte callado? ¿O vas a buscar culpables o vas a tratar de defenderte? Hermano que me escuchas, estén preparados. Estén preparados. Para cuando vengan los días malos, cuando vengan los días difíciles, dicen Siracires, ¡ay del flojo! ¿Qué le va a decir a Dios cuando le pida cuentas? Así que hermanos, estemos preparados para lo que venga. Con mucho oración, con mucho ayuno, ¿okay? Con mucha lectura, compartiendo lo que tenemos con los demás. Sí. Así que hermanos, echémosle ganas. Se puede, porque se puede. Y pues está la bendición que ahorita estamos compartiendo, como ya les decía al principio, todas las mañanas estamos compartiendo un testimonio de un diferente hermano del movimiento. Así que para que se puedan conectar en la mañana y los que no puedan por su trabajo o algo, pues para que en un momento, en la noche, en cualquier momento puedan escuchar por ahí los temas que se están dando en la mañana muy, muy interesantes. La verdad que es una gran bendición. Así que ahorita, pues gracias a Dios, hermanos, tengamos cuidado. Sí, tengamos cuidado. ¿En qué? ¿Cuidado en qué? Porque a veces podemos caer en una infrialdad espiritual. No. Porque no estamos yendo a la misa, oraciones, retiros, ahí a su asamblea, a su comunidad. No. Tratemos de estar fuertes ahí en casa. Orando, perseverando. El que persevera, alcanza. Así que mis hermanos, gracias por sus oraciones. Les pido que me sigan manteniendo sus oraciones para poder mantenerme firme espiritualmente. Gracias a todo el apoyo de los sacerdotes que tenemos. Estaba hablando hoy con el padre Rafael Dávila, que es el asesor espiritual del movimiento, el asesor espiritual de mi esposa y mío. Estaba hablando con el padre Raimundo, hemos estado hablando con diferentes sacerdotes para poder qué hacer en estos momentos tan difíciles que estamos pasando. Y pues lo único que tenemos que hacer prácticamente es lo que dice el Salmo 1. Aquel árbol que está sentado junto al río, mientras crecen sus raíces, sus ramas permanecen verdes.
Tenemos que permanecer, hermano, que me escuchas, cerca de la fuente de vida eterna. Así que ánimo, mis hermanos, se puede, porque se puede. Así que mucha oración por mí, por el movimiento, por la iglesia, por tus compañeros. Ánimo, démosle para adelante. Y gracias de antemano, de verdad, por todas sus oraciones. Los amo, los quiero mucho en el amor de Jesús. Y pues sigamos adelante. Gracias a Dios, mi esposa y yo, mis hijos, estamos muy, 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 muy bien de salud. Y pues y vamos a seguir orando por ustedes. Bueno, esta ha sido mi participación por esta noche. El sábado, primeramente Dios, en vivo, en Facebook Live, con el hermano Martín. Vamos a estar. Y también vamos y trayendo un diferente invitado también aquí en Houston, okay, a estas prédicas. Y acuérdense, todas las mañanas, conéctense a las 7:30 de la mañana, lo estamos por ahí ya conectando, y todas las noches en vivo la misa del Padre Carlos y la hora santa también. Así que sigamos perseverando. Así que Dios los bendiga, gracias, los amo en el amor de Jesús. Ay, extraño los retiros, hermano. Así que espero en Dios que algún día por allá los podamos ver allá por México. Así que mis hermanos de México, así que tan linda la gente en México. Me acuerdo cuando voy siempre allá a México. A mí me encanta la sopa de gallina india y siempre cuando voy para México, las que sufren son las gallinas. Siempre algunas hermanitas por ahí siempre me tienen una sopa de gallina india. Y wow, es algo muy hermoso el cariño de la gente. Así que gracias, gracias allá a aquel hermano que el asado allá por Colombia, allá de la mamona, de la vaca la mamona. Allá. Saludos para toda esa gente linda. Y es una vaca tierna, que le dicen la mamona, la carne muy riquísima. La verdad que esa carne me gustó. En diferentes países pues hay diferentes tipos de comida, nombres, que a veces uno como que se queda, ¿qué? ¿Así se llama esto? Y en otro país quizás se escuche como mal, pero cada país es diferente. Así que gracias a esos hermanos de Colombia, los saludo, los amo de amor de Jesús. Los hermanos de Guatemala allá, los chuchitos, que se comen los chuchitos por allá, no van a pensar que son los perritos, no, sino unos tamalitos. Así que nomás recordando anécdotas bonitas, así que hermanos, ánimo, primeramente Dios, cuando ya regrese en esos retiros por ahí, seguiremos echándole ganas. Y pues, yo como les digo a los hermanos, que como me gustaría que después de unos, no sé, unos 50 años, que yo le pueda decir al hermano, chócala con el bastón ahí. Así que como yo miro a mis hermanos por aquí, me acuerdo cuando vivieron el retiro y ahora los estoy viendo ya con canas, ya más viejitos. Y pero a lo que quiero llegar es que gracias a Dios, pues se han mantenido. Gracias a Dios se han mantenido. Y a veces, la vez pasada estaba viendo un hermano ahí así como que dije, ay Dios mío, ya tengo como unos 13 años de conocerlo. Y digo, yo hoy sí ya se mira más viejo. Pero lo que quiero decirte es que qué bonito es que te mantenga. No es como que sea como los leprosos, que los 9 tuvieron ese encuentro, esa sanación. Y ya se fueron, no, que los mantengamos. Así que espero en Dios volverlos a ver, hermanos de Honduras por allá, para que me tengan las baleadas, que ricas las baleadas y las macheteadas, ¿no? Y no es que haya tanta violencia, sino que a algunas tortillas le dicen baleadas y otras que son así como tortillas de harina, le hacen una rajada así con cuchillo, le echan así, ¿cómo se llama? Azúcar, y ya le dicen macheteadas. Así que cada país diferente. Estamos hablando una mañana con el hermano Elías que vamos a hacer un día un programa de puros anécdotas de lo que han pasado en los retiros, que ustedes ahorita quizás se están riendo en su casa, que se están acordando de cosas que le han pasado en el retiro, cosas hermosas que uno se queda como wow, así como que bonito, ¿no? Cosas hermosas. Así que esperemos en Dios de que algún día podamos verlos una vez más. Así que sigamos adelante. Así que si alguien cae, usted va a estar atento, no a criticarlo, va a estar atento a levantarlo, ¿sí? Porque si usted mira la pelusa del hermano, sin darse cuenta, a lo mejor en su ojo hay una viga muy grande, no, el que levantará al caído. Así que mis hermanos, gracias, gracias de verdad por esa oportunidad de compartir con ustedes esta noche.
a las 8 de la noche todos los sábados. Todos los sábados estaremos por aquí, si Dios así lo permite. Así que bendiciones. Quiero pasar por ahí con el hermano Luis, que nos va a compartir un poco. Después concluirá el hermano Borachi Martín Palafox. Hermano, bienvenido esta noche. Qué bendición que estés acá con nosotros. Y pues no estaremos en un retiro coordinando así con 200, 300, o en México a veces con 2,000 personas, pero quizás ahorita, quizás va a ser, no va a ser 1,000, 2,000, sino va a ser mucho más, porque todos los que están conectados ahorita, que no sé cuántos estarán conectados, pero ya para mañana este link se va a comenzar a regar, a regar, a regar. Hay 2,000 personas conectadas, me están diciendo por acá. Bueno, pues síganse conectando más todavía, pero ya mañana pues habrán más. Y vamos a tratar de que hacer planes. Esta vida también es bueno planificar. Hagan planes. Así como hacíamos planes para las asambleas en México, las reuniones, las asambleas en Houston, Atlanta, diferentes lugares. Pues entonces, haga plan. Ahora, ¿cuál va a ser el día de tu reunión? El sábado. En todo lugar usted se va a conectar el sábado, claro. Quiero decirte que no solamente el sábado, date cuenta, porque imagínese usted solamente comiera el sábado, qué flaco estuviera, ¿no? Entonces, pues conéctese en la mañana, como le estoy diciendo todos los días, en Aviva el Fuego, este tema que tenemos en la mañana, Aviva el Fuego, y pues también en la tarde, la hora santa, pero todos los sábados, así que tómenlo como asamblea, ¿ok? Como asamblea oficial, ya que esto quede ya en adelante, asamblea oficial. Todos los sábados a las 8 de la noche, acuérdense, hagan planes. Así que no digan, ay, es que tengo que ir a comprar, tengo que ir para allá. No, el sábado ya sabe que a las 8 tiene la asamblea. Y para que todos estén conectados, creo que el año 2018 fueron 53,360 personas que vivieron el retiro en un año, solamente un año, imagínense. Eso fue el 2018. El 2019 creció el número aún más. Y con todas las personas, yo no sé, son cientos de miles de personas que para la gloria de Dios han vivido el retiro. Entonces, pasemos la voz desde el retiro número uno aquí en Houston hasta los, no me acuerdo, creo que van como cerca de 1,000 retiros. La verdad no me recuerdo exactamente. Un día esto vamos a ver bien la estadística para decir el número. Pero que logremos conectar a todos ellos para que todos los sábados se vuelva asamblea para todos, para todos. Yo sé que hay lugares que es difícil la señal de internet, ni modo, va a tener que subirse un árbol, pero tienen que hacer algo, ¿va, Lalo? Sí, para que se conecten, ¿no? No podemos estar, así que 2,000 personas es muy poco para todas las personas que han vivido el retiro, pero yo sé que apenas esto está comenzando a agarrar forma. Así que vamos a ir pasando la voz unos con otros. Así que hermanos coordinadores de áreas, diferentes lugares, zonas en México, otros países, vamos, organícense, pasen la voz que asamblea general todos los sábados. Así que ahorita no le están dando el seguimiento porque todo está parado, pero que este sea su seguimiento de hoy en adelante, ya que esto quede oficial para la gloria de Dios. Lalo, pues te dejo porque si no, comí carne de lora cuando estaba pequeño. Gracias, hermano José. Una bendición de Dios, hermanos. Buenas noches a todos. Que Dios me los bendiga, hermano. Yo no sé, hermano, pero yo creo que hoy va a ser de gran bendición. Estamos bien bendecidos, como dice mi hermano José. Y la verdad, hermano, yo no sé qué andes buscando tú en esta noche, pero déjame te digo que vamos a ver la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y qué hermoso tema. Qué hermoso tema el que Dios puso en el corazón de mi hermano, de mis hermanos. Estén preparados. Y la verdad, hermanos, tenemos que estar siempre preparados para todo. Estar preparado para hasta para ir a servir. Estar preparados para ver la gloria de Dios. Estar preparado para todo, hermanos. Pero hoy te digo, a lo mejor hoy tú te preparaste para esta noche y vas a ver la gloria de Dios. Amén. Y pues la verdad es una bendición estar aquí glorificando a Dios y darle la gloria a Dios, hermano. Cuando yo venía para acá, Dios me decía algo y me decía, muchos van a recibir el poder de Dios, el Espíritu Santo, ahí donde estás, hermano. Yo no sé, pero si tú le crees a Dios hoy en esta noche, el poder de Dios va a caer hasta donde tú estás. Hasta donde tú estás. Y ahorita, como decía mi hermano José, que decía de los retiros,
Esto es de Dios, porque yo antes de venir para acá, yo compartía con mi hermana, con mi esposa. Recordábamos los retiros, recordábamos lo que vivimos, recordábamos tantas cosas, cómo Dios empezó a hablar, a poner en nuestros corazones, traer esos momentos cuando cuando vivimos esos retiros, hermanos. Y era de gran bendición, porque el Señor lo que hizo es que nos estaba preparando, ¿para qué? Para servirle al Señor y siempre estarle sirviendo para la gloria de Dios, hermano. Yo no sé tú, hermano, pero hoy te voy a invitar a que tú le creas a Dios. A que tú le creas a Dios que Dios va a hacer cosas grandes contigo y en esta noche. El Señor a mí puso en mi corazón que yo les compartiera esta lectura. Y te la voy a compartir. Que está en el libro de San Lucas, capítulo 12, versículo 35. Y ahí en lo que tú estás buscando esa lectura. Pues yo te voy a decir, hermano, que es estar preparados. Yo recuerdo cuando iba a la escuela, cuando me preparaba yo para un examen. Yo recuerdo mucho que cuando yo me preparaba, yo ya quería que llegara ese día, así como que, wow, ya me preparé porque quiero hacer el examen. ¿Por qué? Porque yo me preparaba. Y cuando no te preparas, no quieres ni que llegue, hermano. Y yo creo que hoy en esta noche tú te preparaste para recibir la palabra. Y déjame te digo, que cuando tú la recibas, vas a experimentar el poder de Dios, hermano. Amén. Yo te voy a compartir esta lectura que está en Lucas capítulo 12, versículo 35. Y si ya la tienes, ahí, hermano, dice la palabra de Dios. Dice el título, ¿cómo se llama? Dice, estén preparados. Estemos preparados. Estén preparados. Y dice en el 35, dice, tengan la ropa de trabajo y sus lámparas encendidas. Encendidas, hermanos. ¿Qué está diciendo ahí el Señor? Que tenemos que tener siempre puesta la ropa de trabajo. Que tengamos la ropa puesta de trabajo y sus lámparas encendidas. Siempre tenemos que tener esas lámparas encendidas. ¿Por qué? Porque nosotros somos luz. Nosotros somos la luz, hermano, en el mundo. Tú eres luz. En tu casa tú eres luz, hermano. Por eso siempre tenemos que tener esas lámparas encendidas. ¿Y cómo tú vas a tener esas lámparas encendidas? Como decía mi hermano José. Ahorita, él compartía que él tenía sus lámparas, que para que tú tengas las lámparas encendidas, esas las tienes con oración, las tienes con el Santísimo, las tienes con el Rosario, con todo eso. Tú, se le nota a una persona cuando tienes esa lámpara encendida, hermano. Y yo creo que todos los que estamos escuchando, esa lámpara está encendida, esa luz está en tu casa. Amén. Y después dice el 36, dicen, sean como personas que esperan que su patrón regrese de la boda para abrirle apenas llegue y golpee a la puerta. ¡Wow, hermano! ¡Qué hermosa palabra! Dice, seamos como esas personas que esperan a su patrón. Tú tienes que ser como esa persona que estás esperando al Rey de Reyes, hermano. Que estás esperando al Rey de Reyes. No importa la hora, no importa el día, no importa, hermano. Tú siempre tienes que estar preparado. Preparado para esperar al Rey de Reyes. Por eso siempre tenemos que estar preparados. Siempre tenemos que estar preparados. Como compartí hace un rato, el ayuno. Hermano, el ayuno, el ayunar es un llamado de Dios también. Todo aquel que es cristiano tiene ese llamado a ayunar, a orar. Ese es un llamado de Dios. Porque Jesús fue y ayunó. Jesús, todo lo que hacía Jesús, Jesús lo dejó para que nosotros imitemos. Amén. Después dice la palabra de Dios, dice, felices, esta palabra me encanta, dice, felices los sirvientes a los que el patrón encuentre velando a su llegada. A su llegada. Yo no sé, hermano, yo no sé tú, yo no sé, ¿verdad que no? Pero hoy te dice Dios, prepárate. Porque tienes que esperar al Padre. Tienes que esperar al Padre. Dice, felices los sirvientes a los que el patrón encuentre velando a su llegada. Y yo creo que hoy muchos de nosotros estamos aquí buscando esa palabra. Estamos aquí, hermano, buscando, estamos velando para que el patrón llegue a nuestras vidas, hermano.
Yo no sé si tú quieras creer hoy en esta noche, pero hoy en esta noche te voy a invitar a que te prepares. A que te prepares a recibir al Rey de Reyes. A que te prepares. Después dice la palabra de Dios, dice, felices los sirvientes a los que el patrón encuentre velando a su llegada. Yo, está diciendo él, yo, dice, yo les aseguro que él mismo se pondrá el delantal. Él mismo, hermano, se va a poner el delantal si te encuentra preparado, si te encuentra sirviendo, hermano. Ahorita en estos tiempos, a lo mejor no tenemos retiros, a lo mejor no estamos sirviendo en nuestra parroquia, a lo mejor, pero tú estás sirviendo. ¿Cómo? Orando. ¿Cómo estás sirviendo? ¿Cómo ayunando? ¿Cómo estás sirviendo? ¿Cómo dando la palabra? ¿Cómo estás sirviendo? ¿Cómo levantándote, hermano? ¿Cómo estás sirviendo? Que cuando tú vas a una tienda, miren, wow, que mires a esa persona que está ahí. ¡Ey! Dios lo bendiga, Dios lo ama, Dios está contigo. Allí tú estás preparado para que Él se glorifique. Amén. Y después dice la palabra de Dios. Dice, yo les aseguro que él mismo se pondrá el delantal. Él se pondrá el delantal, hermano. El delantal. Los hará sentar a la mesa y los servirá uno por uno. Wow, hermano. Yo no sé tú, pero si tú le quieres creer hoy a Dios y si tú te preparaste para recibir esta palabra, fíjate lo que te está diciendo Dios. Te está diciendo, yo les aseguro que Él mismo se pondrá el delantal y los hará sentar a la mesa y los servirá uno por uno, hermano. Si ahí tienes a un hermano que tienes allí al lado o esté ahí, dile, prepárate porque hoy el Rey de Reyes te va a visitar. Y si hay varios, dile de uno por uno, porque lo que él dice lo va a hacer. Prepárate, hermano, prepárate. Después dice el 39, si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, ustedes entienden que se mantendría despierto y no dejará romper el muro. Después dice el 40, estén también ustedes preparados porque el Hijo del Hombre llegará a la hora que menos lo esperen. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué te estoy diciendo con todo esto, hermano? Que tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. En estos tiempos es cuando más nos tenemos que preparar. Tenemos que estar preparados para ver la gloria de Dios. Tenemos que estar preparados para todo, hermano. Dice la Biblia que oremos a tiempo y a destiempo. Tenemos que orar a todo momento. Tenemos que aclamar el Espíritu Santo. Tenemos, hermano, esta prueba que estamos pasando va a pasar y después viene lo grande. Después viene porque todos tenemos que ser procesados, tenemos que pasar esa prueba. Todos estamos expuestos a pasar esto que estamos pasando. Y si tú estás ahí caído, levántate en el nombre de Jesús porque Dios está contigo. Mira, cuando una persona está preparada, hermano, cuando una persona está preparada, te dicen, te va a pasar, estás enfermo, te va a pasar esto, dices, gloria a Dios, porque así Dios lo quiso, porque así Dios lo quiere. Pero cuando tú eres una persona que no estás preparada, te espantas esto, lo otro, empiezas a esto, empiezas al otro, y no, hermano, cuando tú estás preparado, pase lo que pase, hermano, en estos tiempos dices, gloria a Dios. Si es la voluntad de Dios, que se haga lo que Dios quiera. Si te corrieron del trabajo, si es la voluntad de Dios, gloria a Dios, Dios proveerá. ¿Por qué? Porque tú estás preparado para lo que venga. Tú estás preparado para lo que sea, hermano. Porque tú aportas la gloria de Dios. Porque tú tienes el poder de Dios. Dios está con nosotros, Dios está con nosotros, hermano. Por eso siempre tenemos que estar preparados para todo. Siempre, hermanos, para todo. A lo mejor estamos pasando esto, a lo mejor lo otro, hermano. Como decía mi hermano José ahorita, nosotros tenemos que ir a levantar al caído. Nosotros tenemos que traer las almas que están allá, que no conocen de Dios, a que vengan a conocer de Dios, hermano. Y hoy esta palabra te la voy a dar a ti, que te la pongas mucho en tu corazón. Estés preparado, hermano. Estés preparado. Esta palabra te la voy a dar, donde dice, yo les aseguro que él mismo se pondrá el delantal y los hará sentar a la mesa y los servirá uno por uno. Hermano, cuando nosotros pasemos esta prueba, prepárate. Prepárate. Y no solamente hasta que pasemos esto, prepárate hoy en esta noche si tú le crees a Dios.
Si tú le crees a Dios, la Biblia dice que donde pasaba Jesús, sanaban los enfermos. Donde pasaba Jesús, los paralíticos caminaban. Donde pasaba Jesús, hermano, veíamos la gloria de Dios. Y yo creo que hoy en esta noche vamos a ver la gloria de Dios, hermano. Prepárate, prepárate. Es más, si tienes ahí a la persona que está en la Biblia, prepárate hoy en esta noche porque vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios para que Dios se glorifique, porque el Señor está permitiendo todo esto para que Él, para que se glorifique su santo nombre, hermano. Vamos a buscar a Dios y vamos a clamar a Dios. Y yo creo en fe que hoy todos nos vamos a unir en un mismo espíritu, conquistando de todos lados, de Estados Unidos, de México, Honduras, El Salvador, Guatemala. Saludos para todos esos lugares, para África, para todos, hermanos. Todos en un mismo espíritu, hermano. Vamos a levantar al caído en la oración. Amén. Y yo no sé, hermano, pero yo te voy a invitar hoy te voy a invitar a que le creas a Dios, a que te metas al tiempo de Dios para que recibas las cosas celestiales, a que te metas a recibir los tesoros del cielo. Pero para que eso pase, te tienes que meter a lo sobrenatural, te tienes que meter a la presencia de Dios, a que te salgas de aquí y entres a lo celestial, porque la Biblia dice que todo aquel que se deja mover en el Espíritu es el heredero y coheredero de la herencia de Dios, hermano. Yo no sé tú, hermano, pero yo te voy a invitar hoy en esta noche, que te prepares, porque vamos a ver la gloria de Dios. Como decía mi hermano José, muchos van a caer en descanso. Van a caer en descanso, y no necesariamente en el descanso en el espíritu, sino descanso de paz, en el descanso de sanidad. Van a haber personas que Dios los va a sanar. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Si hay personas que están enfermas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús vas a sanar. Y muchos se van a trasladar de un lugar a otro, porque la Biblia dice que Felipe se trasladó de un lugar a otro para bautizar a ese etíope. Y muchos espiritualmente se van a trasladar de un lugar a otro, hermano, para levantarte si tú estás caído, en el nombre poderoso de Jesús. Y sí, hermanos, la verdad es de mucha bendición. Así que echémosle ganas, sigamos adelante. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Tenemos que alabar a Dios, tenemos que aclamar a Dios, tenemos que buscar, hermano. Mira, la palabra de Dios dice que Daniel, Dios le mostró una visión. Sí, le mostró una visión. ¿Y quién fue? Este José el soñador. Le mostró una visión a José el soñador. Y ese hombre de Dios le mostró esa visión. Y sí, le mostró que él iba, que él iba a tener, que iba a ser, que iba a ser el grande para Dios, pero nunca le mostró el camino que iba a llevar él. Dios, no conocemos los caminos de Dios, hermano. No los conocemos, pero Dios sabe lo que está haciendo con nosotros. Y yo te voy a invitar hoy en esta noche, hermano, yo no sé si hay personas como yo, que yo no sé, yo sé que sigo a Cristo, mas no conozco el camino. Yo no sé si aquí hay personas que nosotros no conocemos. No conocemos lo que está pasando, pero Dios sí conoce. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es ponernos en manos de Dios. ¿Por qué? Porque en las manos de Dios somos libres. En las manos de Dios somos felices. En las manos de Dios tenemos fuerzas. En las manos de Dios vemos la gloria de Dios. En las manos de Dios, hermano, todos los enfermos sanan. En las manos, es más, te voy a decir una cosa. El doctor de doctores está con nosotros. El que sana y no deja cicatriz está con nosotros. Y yo te voy a decir una cosa, hermano. Dios, ese Dios vivo que hoy te estamos predicando, te dice que debes de estar preparado. ¿Por qué? Porque esto va a pasar. No siempre va a ser de noche. Ahí viene el día. Ahí viene el día, hermanos. Y vamos a ver la gloria de Dios. Y bendito sea Dios, que Dios está permitiendo esto, hermano. Bendito sea Dios. Y si hay personas que no han vivido el retiro, bendito sea Dios, prepárate, hermano. Prepárate, porque el tiempo de Dios, vas a ir a vivir este retiro. Y si no vives este retiro, vive otro retiro. Pero vive un retiro. Y bendito y alabado sea Dios, que Dios está permitiendo todo esto que estamos viviendo. Hermanos, yo solamente te quería dar esta palabra.
Y gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Dios es perfecto. Dios es perfecto. Yo quiero que te quedes con esta palabra y te la voy a volver a repetir. Cuando les dijo, yo les aseguro que Él mismo se pondrá el delantal y los hará sentar a la mesa y los servirá uno por uno. Oye, esta palabra Dios la pone mucho en mi corazón, que la ponga, hermano. Si tú estás ahí caído, levántate. Porque hoy el Señor se va a poner el delantal y te va a levantar. Como decía mi hermano, nosotros no somos nadie para juzgar. El hombre señala, pero Dios te da la mano para que se levantes, hermano. Y tú eres ese instrumento, hermano, que tú aportas, ese Espíritu Santo que tú aportas al mismito Dios para que tú levantes al caído. Y hoy te digo, hermano, levántate en el nombre poderoso de Jesús. Porque cosas grandes vienen, hermano. Y no son pequeñas, son grandes. Porque nuestro Dios es grande y Él da cosas grandes. Él no da cosas pequeñas, Él da cosas grandes. Y hoy te voy a invitar a que le creas a Dios. Yo no sé qué estés pasando. Yo no sé qué estés pasando, hermano, pero si tú eres esa persona que ya no quieres orar, si tú eres esa persona que ya casi no quieres ver la misa, si tú eres esa persona que estás enfermo, si tú eres esa persona que estás pasando algo económicamente mal, déjame te digo que soporta un poquito y prepárate mejor. Empieza a prepararte y buscar a Dios, porque Dios lo que da, lo cumple. Dios lo que dice, lo cumple. Dios lo que habla, lo cumple. Hoy te dice, es el gran yo soy, como le dijo a Moisés, que tú vas a ir a liberar ese pueblo de Egipto. Hoy te dice, ¿quién te envió el gran yo soy? Te dice, el gran yo soy, yo voy a darte lo que te he prometido. En el nombre poderoso de Jesús, pero tienes que estar preparado. Ay, gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues, bendito sea Dios. Ahorita yo voy a invitar ya a mi hermanito Martín Palafox. Yo soy el hermano Lalo. Para los que no me conocen, discúlpenme si me estoy presentando hasta ahorita. Gloria a Dios, soy el hermano Lalo. Vivo aquí en Houston y soy de Guanajuato. Y voy a invitar a mi hermano, a mi hermano Martincito, que trae ese fuego en esos labios, hermano. Prepárate, porque trae ese fuego como mi hermano José. Y yo no sé, hermano, pero va a ser de gran bendición hoy en esta noche. Bendito y alabado sea Dios, y toda la gloria sea para Dios. Y gracias, hermanos. Y lo dejo aquí con mi hermano Martincito, y gloria a Dios. Martincito. Gracias, Lalito. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Buenas noches a todos. ¿Cómo está el pueblo de Cristo en esta noche? Permítame poquito. Listos. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Que la paz de Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Estamos pasando una hermosa noche, hermosísima noche. Yo creo que todos hemos podido sentir la presencia de Dios, el poder del Espíritu Santo. Yo creo que cosas aún más grandes vienen en camino, hermano, porque cuando uno busca a Dios, dice la palabra de Dios, buscar el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo creo que esta noche, hermano, vendrán recompensas de tu sacrificio, de lo que has hecho, de lo que te has esforzado por buscar a Cristo. Yo creo que viene la respuesta de Dios. Yo creo que viene el levantamiento de Dios. Yo creo que viene el poder de Dios sobre cada uno de nosotros. Amén. Bueno, saludos a todos. Y pues bueno, estando escuchando a mis hermanos, José, el hermano Lalo, déjenme decirles que es una gran bendición ser testigo de lo que Dios puede hacer con cada una de estas personas y con cada uno de aquel que le busca con todo corazón. Yo recuerdo del hermano Lalo cuando lo conocí, recuerdo del hermano José cuando yo lo conocí, y aún más me acuerdo de mí cuando yo conocí a Dios. Y en realidad no éramos nada y aún no somos nada. Pero para Dios somos mucho, porque para Dios valemos la sangre de Cristo Jesús. Y como, pues bueno, para la gloria de Dios, Dios usa a quien Dios quiere. Es bien bonito, ¿no? Ver personas humildes como pintores, yarderos, personas que limpian casas, todos ahí sirviéndole a Dios y muchos predicando la palabra de Dios, muchos coordinando retiros. Y es una gran, gran bendición. Les comparto que
uno de mis sueños cuando yo viví mi retiro, pues era predicar la palabra de Dios. Y lo veía muy lejano, muy lejano. Y pues bueno, poco a poco que fui buscando a Dios, fui conociendo a Dios, Dios me fue sanando. Empezaron a crecer anhelos en mi corazón. Y yo veía al hermano José, a otros hermanos, cómo coordinaban retiros. Y yo decía, wow, algún día voy a estar ahí. Y le creía a Dios, mi hermano, le creía a Dios para su santa gloria. Y pues bueno, Él aquí nos tiene, aún con defectos, porque Él sigue trabajando en nuestras vidas. Pero aquí estamos para buscar la gloria de Dios. Amén. Este tema que te están compartiendo mis hermanos, que se ha titulado Estén Preparados, es un tema muy importante. La verdad que me llena mucho a mí, en mi espíritu, ya que para el Señor tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Primero se nos hablaba de las 10 jóvenes. 5 tenían aceite y otras 5 no quisieron llenar esas lámparas de aceite. Y después el hermano Lalo nos leía esa lectura, ¿no? Del Evangelio donde dice, estén preparados, estén preparados. Y yo creo que todo servidor tiene que estar preparado para todo. Tanto para las cosas buenas como para las cosas malas. Tenemos que buscar a Dios y tenemos que luchar contra todo, mi hermano. Creyendo en fe de que Dios tiene poder. Creyendo en fe de que Dios lo puede hacer. Creyendo en fe de que al Dios que le servimos es el Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Amén. Yo creo que Dios va a hacer cosas grandes. Y bueno, para comenzar, quiero compartirte rápidamente un versículo porque yo no sé, cuando el hermano estaba orando hace unos minutos, yo sentí una presencia de Dios, algo hermoso. Pude ver ahí algunos comentarios que la gente pues estaba recibiendo y se podía sentir, hermano, algo hermosísimo, un ambiente espiritual, el rúa de Dios visitando todo el mundo entero, la gloria de Dios moviéndose y mis huesos, mi espíritu se estremecía, la carne se me enchinaba, algo hermoso, una presencia de Dios tan pero tan hermosa. Y yo creo que aún estamos aquí en la presencia de Dios. Así que quiero compartirte un versículo para después empezar a clamar a Dios. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 6, versículo 8, dándole seguimiento a este tema, estén preparados, que había un hombre llamado Esteban. Y hoy quiero hablar un poco de este hombre llamado Esteban. Dice en el versículo 8, Esteban, hombre lleno de gracia y de poder. Había una característica en este hombre, aparte de que era discípulo de Jesús, era un hombre que se mantenía lleno y se mantenía en la gracia y lleno del poder del Espíritu Santo. Amén. Y eso es de lo que se trata este tema en esta noche. Estén preparados. ¿Y qué es estar preparado, hermano? Tener ese aceite, tener esa unción del Espíritu Santo, que no la pierdas. Yo recuerdo que hace muchos años una persona muy espiritual me dio un consejo y me dijo, cuida tu unción, la unción que Dios te ha dado, cuida tu unción que Dios te ha dado como si fuera tu propia vida. Y yo entendí eso muy claro, mi hermano, y desde ahí he tratado de luchar para que esa unción esté ahí, para que crezca, y es lo que tenemos que hacer todos día con día, con día con día, porque la unción nos atrae a escuchar la voz de Dios, a sentir la presencia de Dios, al ser bendecidos, y más que nada a mantenernos en el caminar de Dios. La Biblia dice que este hombre estaba lleno de gracia y de poder. Aquellas 10 jóvenes de las que hablaban al principio, San Mateo capítulo 25, dice que 5 estaban preparadas y 5 estaban descuidadas. Y muchos de nosotros están descuidados, muchos están preparados. Pero la pregunta de esta noche, ¿tú cómo estás? ¿Eres de los 5 descuidados o eres de los 5 preparados? Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, tiene sus lámparas llenas del aceite, del fuego de Dios, de la unción de Dios, no hay nada que pueda vencerte, no hay nada que pueda desanimarte, mi hermano. Aunque muchas veces venga el enemigo y te diga que tú no sirves para nada, que nadie te toma en cuenta. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, inmediatamente dices, ok, yo no le sirvo al hombre, le sirvo a Dios. Amén. Entonces, cuando tú estás lleno del poder de Dios, venga lo que venga, te mantendrás fuerte en la roca que es Cristo Jesús. Y dice la Biblia, Esteban, hombre lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo. O sea que este hombre, hermano, donde quiera que se paraba, era testigo de milagros, de prodigios, de sanación. Yo creo que este hombre estaba lleno tanto del Espíritu Santo que si veía a una persona, iba y oraba por ella, le hablaba de Dios. Y este hombre fue testigo de muchos milagros, de muchas sanaciones. Pero también hay que entender
Que cuando tú decides decirle sí al Señor, pues van a venir pruebas, van a venir dificultades. El enemigo se va a levantar en contra tuya. Se van a levantar gigantes, Goliat, faraones, Nabucodonosores, Herodes. Gente que te va a perseguir. Gente que va a querer terminar con tu llamado. Gente que te va a querer desanimar. Gente que se va a burlar de ti y te van a decir, bueno, yo te conocí. ¿Cómo eras antes en tu vida anterior? Borracho, drogadicto, grosero, todo lo que tú hayas sido, mi hermano. Y esa gente pues ya tiene esa idea. Pero lo que no entienden ellos es que cuando tú conoces a Jesús, cuando tú conoces a Dios, Dios viene, se incrusta en tu corazón y se lleva ese corazón de piedra y te pone un corazón de carne lleno de su espíritu, dice Ezequiel. Amén. Entonces, este hombre era un hombre lleno de gracia y de poder, testigo de milagros y sanaciones, pero estaba expuesto a la prueba, estaba expuesto a las luchas, estaba expuesto a que lo atacaran, a que lo juzgaran. Mas, sin embargo, la característica que diferenciaba a Esteban de los demás es que era un hombre lleno de poder. O sea, que estaba preparado para cualquier batalla. Dice la Biblia, en el versículo 9, se le echaron encima algunos de la sinagoga llamada Los Libertos y otros llegados de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia. Se pusieron a discutir con Esteban. Imagínate, esa gente que quería terminar con Esteban, se pusieron a discutir con él. Pero dice en el versículo 10, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Es que cuando un hombre está preparado, o una mujer está preparado, está lleno del fuego del Espíritu Santo, mi hermano, Dios te va a dar sabiduría, conocimiento, inteligencia, temor de Dios, humildad. Y Dios te va a empezar a bendecir, Dios te va a empezar a respaldar. Dice la Biblia, al no poder resistir a la verdad, sobornaron a unos hombres para que afirmaran, hemos oído hablar a este hombre contra Moisés y contra Dios. Y es que es una triste realidad. Mucha gente empieza hasta a difamarte porque no pueden ver que tú estás creciendo. Y esa gente hasta pueden llegar a inventar, como llegaron a empezar a inventar de Esteban. Pero la diferencia aquí en Esteban es que Esteban actuó muy diferente. ¿Por qué? Porque una persona, cuando no está llena del Espíritu Santo, puede tener una respuesta o una reacción, pues tal vez equivocada o tal vez errónea, cuando uno está débil, cuando uno está desanimado. Pero cuando uno está lleno del Espíritu Santo, mi hermano, no te vas a fijar en tu enemigo, no te vas a fijar en las pruebas, sino te vas a fijar en el que tú sirves, que es el Señor. Dice en el versículo 54, al oír este reproche, se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia en contra de Esteban. O sea, imagínate, esos hombres escucharon la verdad y empezaron a sentir tanto, pero tanto, tanto coraje en contra de Esteban, que dice la Biblia, al oír ese reproche se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra Esteban, pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios. Este hombre hizo algo muy importante. No vio y no escuchó lo que les decían los demás. No vio las piedras que les lanzaban, no. Este hombre simplemente volteó al cielo y vio la gloria de Dios. ¿Y qué tienes que hacer tú y yo, mi hermano, en medio de una prueba? Si estamos preparados, vamos a hacer lo mismo que Esteban. Vamos a ver al cielo y vamos a ver la gloria de Dios. Pero si tú no estás preparado y estás como esas cinco vírgenes, mi hermano, ¿cuál va a ser tu reacción? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Pues tal vez te vas a quejar, tal vez le vas a reclamar hasta Dios, tal vez te vas a desanimar. Pero si tú estás lleno como Esteban, mi hermano, vas a ver la gloria de Dios. Esa es la unción, ese es el aceite, es la bendición de Dios. Cuando un hombre camina en el Espíritu Santo, mi hermano, no hay nadie que te pueda detener. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dice la Biblia en Segunda de Reyes que un día Elías recibió un llamado de parte de Yahvé y le dijo, ve y unge a Eliseo, hijo de Safat. Y este hombre fue y ungió a un hombre llamado Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Un simple agricultor, un simple hombre que estaba trabajando, que estaba arando, dice la palabra de Dios. Pero este hombre cuando recibió el llamado, pues bueno, decidió dejar ese trabajo de agricultor y convertirse en un profeta. Eliseo comenzó a trabajar junto a Elías, comenzó a aprender, comenzó a ver lo que Dios hacía por medio de este profeta Elías. Y llegó un momento, hermano, donde
El profeta Elías le dice a Eliseo, quédate aquí, porque voy a ir a tal lugar. ¿Y qué fue la respuesta de Eliseo? Tan cierto como que Yahvé vive, que yo vivo, que no me quedaré. Este hombre Eliseo estaba lleno del Espíritu Santo. Este hombre no se podía quedar ahí. No se podía quedar ahí y su mejor decisión fue ir tras el profeta Elías. Porque este hombre quería estar donde había la unción, donde estaba la unción de Dios. Y eso es lo que tenemos que buscar, mi hermano. Siempre estar preparados y estar listos para estar en presencia del Espíritu Santo. Tanto se esforzó Eliseo, hermano, que un día, pues bueno, Elías iba a ser llevado. Y Elías le dijo a este hombre Eliseo, vio su responsabilidad, su fidelidad, su perseverancia. Le dijo, pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras. Eliseo pudo haber pedido una casa, hermano. Eliseo pudo haber pedido cualquier cosa material. Pero lo que pidió Eliseo es lo que tú tienes que pedir en esta noche. Eliseo le dijo, quiero el doble de lo que tú tienes. Quiero la doble unción de la que tú tienes. Y Elías le contestó, pues me has pedido algo difícil, pero si me ves, lo obtendrás. Y este hombre no se descuidó, estuvo atento, mi hermano. Dice la palabra de Dios que de repente vino un carro de fuego y se llevó a Elías. Pero este hombre, Eliseo, recibió la doble unción. Y eso es lo que nosotros necesitamos como servidores. Estar llenos del fuego del Espíritu Santo. Estar apasionados por vivir en su presencia, hermano. Este hombre, Eliseo, se llenaba tanto y tanto del Espíritu Santo. Era tan ungido este hombre que dice la Biblia que cuando él murió lo enterraron. Pero una vez había un grupo de moabitas y que llevaban a un muerto a enterrar. Y cuando iban a enterrarlo, vieron que unos enemigos venían en contra de ellos. ¿Y qué hicieron estos hombres? Agarraron el muerto y lo aventaron sobre la tumba de Eliseo que ya había muerto. Pues dice la palabra de Dios que cuando ese muerto cayó sobre los huesos de Eliseo, ese hombre muerto se levantó y empezó a caminar. ¿Por qué? Porque había tanta unción en Eliseo que hasta en los huesos estaba ungido. Y nosotros necesitamos esa unción. La unción de levantar a la gente. La unción de levantar a aquellos que se sienten caídos. Aquellos que ya no sienten fuerzas de caminar. Aquellos que se han desanimado. Aquellos que han cometido un error y han caído en las drogas, en el alcohol, en el pasado. Es tiempo, mi hermano, de que por medio de la unción que Dios ha depositado sobre tu vida, vayas y levantes a más gente, vayas y seas testimonio del poder de Dios, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo creo que esta noche, mi hermano, yo creo que esta noche Dios va a hacer algo grande en tu vida. Yo no sé, pero yo puedo sentir aquí el fuego del Espíritu Santo. Puedo sentir una presencia tan hermosa, que yo sé que Dios va a hacer algo poderoso. Dios va a hacer algo poderoso en esta noche. Así es que ahí donde tú estás, mi hermano, yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Que te pongas de pie donde estés, en tu sala, en tu comedor, en tu cuarto, en tu carro, donde quiera que tú estés. Ponte de pie y cierra tus ojos por un momento. Y simplemente dile en esta noche al Señor, Señor, necesito de tu poder, necesito de tu presencia, necesito estar preparado, mi hermano, tenemos que estar listos, llenos del fuego del Espíritu Santo. Dile ahí con tus palabras, Señor, aquí estoy. Quiero invitar al hermano Lalito, al hermano José, si está por ahí. Miren, vamos a orarle a Dios, pero no solamente vamos a orar aquí, sino también vas a orar ahí en tu casa, para que la gloria de Dios descienda con poder, para que la gloria de Dios descienda con poder. Así es que te pido, hermano, que te levantes en fe. Que te levantes en fe y que esta noche te atrevas a creer que cosas grandes van a suceder. Levanta tus manos ahí donde estás. Levanta tus manos ahí donde estás. Levanta tus manos ahí donde estás. Y aclama la presencia de Dios. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Yo sé que Dios se va a glorificar en esta noche. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo en esta noche, ven. Vamos a orar juntos aquí en esta noche.
para que la gloria de Dios descienda con poder sobre tu casa, sobre tu familia. Ahí donde estás, levanta tus manos y dile: Señor, tal vez te he fallado, pero esta noche me quiero levantar y quiero creer en el poder de Dios. Quiero creer en cosas sobrenaturales. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Señor Jesús. Vamos, levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos ahí donde estás. Y comienza a clamar el poder del Espíritu Santo de Dios. Esa unción que tenía Eliseo. Esa unción que tenía Eliseo. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Ahí en tu casa, comienza a clamar a Dios. Comienza a pedir cosas sobrenaturales en esta noche. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Vamos, solamente levanta tus manos. Aquí estamos orando por tu familia, por tus necesidades, para que seas lleno del fuego del Espíritu Santo en esta noche. Toca, Señor, toca. Derrama esa unción con poder sobre nuestras vidas, que nunca nos podamos apartar de tu presencia. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla, Espíritu de Dios. Santo de Dios, sopla, Espíritu Santo de Dios, con poder. Vamos, métete, métete, pide, pide, pide en esta noche, porque en esta noche hay poder, hay gloria de Dios. Esos huesos,
más. Ahí está. Está sobre ti. Está sobre ti. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Santo de Dios, ahí está, ahí está, ahí está. Levanta tus manos, se mueve la gloria de Dios. Ahí está, solamente levanta tus manos y déjalo que Él te disipe, déjalo que Él entre en tu vida en esta noche. Mira que Él está tocando a la puerta, y si tú le abres, Él entrará y cenará contigo y tú con Él. Más. Recibe fuerza de la cabeza a los pies. Más. Porque la cruz es locura para los que se pierden, pero
se está moviendo, se está moviendo. Hay personas que están ahí con sus hijos en esta oración. Déjame decirte que tus hijos están siendo tocados por el poder del Espíritu Santo en esta noche. Viene una nueva temporada para tu vida. Aquellos que sembraron entre lágrimas cosecharán entre gritos de alegría, dice el Señor. Tal vez muchos fueron tus problemas, tal vez muchas fueron tus persecuciones, pero el Señor te dice: ánimo, porque yo ya vencí al mundo. Oh, recibe, recibe, recibe el fuego de Dios. Ahí está, más, más. Esos niños están recibiendo en este momento. Señor, toca, 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 toca a tu pueblo. Toca, Espíritu Santo, a tu pueblo. Más, 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 más. Ahí está. Pide, 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 pídele esta noche. Ahí está. Pide, pide. Habla, habla con él. Habla con él. Ahí está. Se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo. Habla con él, habla con él. Habla con él, habla con él. Vamos, dile: aquí estoy, aquí están mis manos, aquí está mi cuerpo, te pertenece, Señor. Ahí está. Más, más, viene una unción poderosa del cielo sobre tu vida. Arde, 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 Espíritu Santo. Wow, es que Moisés comenzó a dar vueltas cuando esa salsa estaba ardiendo. Y esa salsa que se había apagado ahí en tu corazón, ahí en tu espíritu, comienza a encender una vez más por fuego del Espíritu Santo en esta noche. Recibe, 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 recibe. Es más, hay muchos enfermos que están en camas, y si tú te pones a orar por ellos, vas a ser testigo del poder de Dios. Y muchos te van a decir: yo no sé qué estaba pasando, pero ayer por la noche comencé a sentir un fuego, hubo sanación, algo me visitó. Ese es el poder de Dios. Oh, Espíritu Santo. Ahí está. Ahí está. Más, más, más. Ahí está. Ahí está. Todo lo que estaba encadenado comienza a ser libre por el poder del Espíritu Santo. Más, más, más. Wow. Arde, arde, arde. Métete, métete, métete. Oh, si tú tienes que brincar, si tú tienes que levantar tus manos, si tú tienes que gritar, yo no sé lo que tengas que hacer, hermano, pero en este lugar se siente el fuego del Espíritu Santo, fuego de Dios sobre tu vida. Oh, recibe más. Ahora, 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 fuego de Dios. Eliseo dijo: yo quiero el doble. Yo no sé si tú te atreves en esta noche a decirle a Dios: yo quiero el doble, yo quiero el doble, yo quiero la unción, yo quiero el fuego del Espíritu Santo. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla, Espíritu de Dios. Ahora, 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 recibe, recibe, recibe. Hay poder. Yeah.
está haciendo nuevo. Hoy el Señor te está haciendo nuevo. Recibe, recibe, recibe el poder de Dios. Ahí está. Recibe mujer, este tiro. Recibe varón, recibe en el nombre de Jesús. Recibe profeta, se levantan profetas, predicadores, sacerdotes. Fuego, 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 fuego de lo alto. Oh, caramba, ahí está. Recibe, recibe México, recibe, recibe Honduras. Fuego sobre Honduras, recibe Guatemala, fuego, fuego, recibe Salvador, Colombia, ahora, 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 fuego de lo alto, fuego de lo alto, todo el ministerio conquistando, recibe ahora, es hermoso, el ángel te está visitando, el ángel fue enviado para bendecirte, ahora tienes visita, fuego, fuego, fuego de lo alto, fuego de lo alto, fuego de lo alto, recibe conquistador, recibe conquistador, recibe conquistador, ahora, 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 recibe ahora, fuego de lo alto, fuego de lo alto, fuego de lo alto, ahí está. Ahí está, esos huesos secos vuelven a tener vida. Esos huesos secos vuelven a tener vida, profeta. Recibe, 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 recibe en el nombre de Jesús. Fuego, 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 fuego sobre ti ahora. Fuego sobre ti, tu familia ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahí está. Ahí está. Recibe esa presencia de Dios, hermano. Es el Espíritu Santo visitándote en esta noche. Hay muchas personas ahí en su casa con lágrimas en sus mejillas. Esta noche tendrás visita, hermano. Jesús mismo limpiará esas lágrimas. Dios ha visto. Dios te conoce. Desde antes que tú nacieras, Él ya te conocía. Y te había destinado para ser profeta de las naciones. Ahí está Jesús, abrazándote, acariciando tus mejillas. Ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Simplemente en esta noche, hoy dile como aquel ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Ahí está Jesús. Busca su presencia. Aquel hombre gritaba y gritaba y mucha gente le decía que se callara. Pero ese hombre sabía a quién le estaba gritando, a quién estaba llamando. Y él no paraba de gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Tal vez en esta noche tú tengas que llamarlo a Él. Y le digas: Señor, tú conoces mi vida. Levántame, sáname, restáurame, restaura mi matrimonio. Sana a mis hijos, Señor. Ahí está. El Santo de Israel te visita en esta noche. El principio y el fin, el camino, la verdad y la vida. ¿Está? Solamente levántale tus manos a Él. Si tú estabas cansado, si te sentías sin fuerza, simplemente levanta tus manos. Vienen nuevas fuerzas para los que en Él confían. Fuerzas como las del búfalo. Recibe. Reciban familia, reciban matrimonio, reciban niños, jovencitos. Reciban sacerdotes. Fuego de Dios sobre su vida. Wow, adóralo, adóralo, adóralo. Simplemente levanta tus manos y dile: Tú eres santo, 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 santo. Tú eres santo. Adóralo. Adóralo. Sálvame, Señor. Sáname, Señor.
Wow, esto es hermoso. Hacedor de milagro, recibe, recibe tu milagro en esta noche. Atrévete a creer en esta noche. Wow. Adora, 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 adora. Fuego de lenguas. Adora. Hay poder de Dios. Hay sanación. Hay libertad en el nombre de Jesús. Los yugos se pudren por la unción del Espíritu Santo, dijo el profeta. Recibe, recibe. Cristo, 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 vamos, dile. Jesucristo. Wow. Llámalo, llámalo, llámalo a Él. Es hermoso. Gracias, Señor. Gracias, mi Salvador. Hacedor de milagros, recibe. Santo, 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 santo. Tú eres santo. Recibe, recibe, recibe tu bendición. Recibe esa presencia. Más, 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 sopla, Señor, sopla, 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 sopla. Recibe, recibe. La Biblia habla de esa mujer que estaba impura con esos dos genios o con ese derrame. La Biblia dice que se sentía impura esa mujer. Si tú te atreves a ser como esa mujer que se atrevió a tocar al Maestro, al Santo, al Todopoderoso, atrévete a tocarlo. Esa mujer se sentía impura. Muchas veces nosotros nos sentimos así, hermano. Nos sentimos caídos, impuros. Atrévete a tocarlo. Atrévete a tocar al Maestro. Atrévete a tocar al Alfa, al Omega. Atrévete, mujer. Atrévete. Atrévete. Esa mujer se sentía desolada, sola, caída. Nadie la pelaba. Todo el mundo le hacía el feo. Hoy te dice Dios: atrévete a tocar al Santo. Tú eres santo. Tú eres santo. La Biblia habla que los serafines no cansan de decir: santo, santo, santo. Ahí está, atrévete a tocarlo. Atrévete a tocarlo, varón. Atrévete a tocar al Maestro. Solamente ese manto. Atrévete y levántate. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Ahí está, recibe ahora. Recibe ahora. Recibe ahora. Ahí está, wow. Es hermoso, tú eres santo. Levanta ahí tus manos y adora a Dios. Porque Él es santo. Él es santo. Él es santo. Dios, cuando tú adoras a Dios, Dios te escucha, hermano. Cuando Dios te escucha, Él hace lo que tú le pides. Ay, es hermoso. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla, amado Dios, sobre esa mujer ahora. Sopla, Espíritu Santo, ahora. Sopla. Recibe, recibe, recibe. Es Jesús el Mesías. Jesús nuestro sanador. Aquel día Pedro dijo: ¿a dónde iríamos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde iríamos, Señor? ¿Cómo podríamos soportar todo esto, Señor, sin ti? Te damos gracias, Dios, porque estás con nosotros. Porque a pesar de nuestros errores, tú nos levantas, nos perdonas. Te pedimos para que nos ayudes a mantenernos preparados, a mantener ese espíritu avivado, a alimentar nuestro espíritu, Señor Jesús. Y que así como Esteban, así también nosotros podamos ver la gloria de Dios. Que cualquier problema que se presente, Señor, no veamos lo malo, sino veamos lo que tú vas a hacer en ese problema. Te alabamos, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. Sin ti no somos nada. Te pedimos por todos los enfermos del mundo entero, los matrimonios, las familias,
los jóvenes, la iglesia, el Papa Francisco, los sacerdotes, por cada aquel hermano que se ha decidido a predicar tu palabra, a esforzarse. Úsalo, Señor Jesús. Te damos gracias por esta hermosa noche, Padre amado. Te damos gracias por haber puesto estos medios para proclamar tu evangelio, Señor Jesús. Gracias por el don de la vida. Gracias porque nos sanaste, nos resucitaste, nos levantaste y nos hiciste unas nuevas criaturas. Pusiste una vestidura blanca sobre nosotros, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a mantenernos, Señor Jesús. Que ningún viento, ninguna tempestad nos hagan apartarnos de ti. Nada, como dijo San Pablo en Romanos, nada podrá apartarnos de ti, Señor. Bendito sea, Señor Jesús. Te damos gracias. Le damos gracias a todos los hermanos que se conectaron en esta noche. Que Dios los siga bendiciendo. Y recuerden, hermanos, hay que aprovechar estas transmisiones de prédicas en vivo, horas santas, la misa. Si tú hablas inglés, ahí en inglés. Si tú hablas en español, ahí en español, hermano. Hermano, no perdamos el tiempo. No nos acostumbremos a estar ahí solamente descansando. No, hermano. Algún día vamos a descansar en el cielo. Tú y yo estamos aquí en la tierra para luchar por el reino de los cielos. Sigamos luchando y perseverando. Si tú conoces a alguien que está desanimado, levántalo, llámalo. Dile, hermano, te invitamos a que pongas, que ores con nosotros. Hermano, Dios está haciendo cosas grandes y las seguirá haciendo. Podemos sentir su presencia en este lugar. Y sabemos que Dios ha hecho cosas grandes en tu vida. Cosas grandes en tu vida. Dios te guarde. Sí. Bendiga. Es una hermosa noche. Extienda su amor. Y te una hermosa noche. Favor. Dios te mire con agrado. Y te dé paz. Cierra tus ojos. Amén. Amén. Cierra tus ojos. Amén. Pon tus manos en tu corazón. Hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos, y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia. Hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos, y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas. Ahí está. Va contigo. Deja que esas lágrimas. De mañana. Deja que esas lágrimas corran. En tu entrada y no solo se llora de tristeza, hermano. En tu llanto y alegría. Él te ama. Él te ama. Hay una unción que está tocando. Él te ama. Está tocando. Él te ama. Él te ama. Él te ama. Únete a cantar en tu casa. Únete a cantar en tu casa. Amén. Amén. Mueve esas manos de lado a lado. Moviendo esas manos al cielo de lado a lado. Tus hijos, su presencia te acompañe donde
donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama. Hermoso. Sigue, sigue en esa presencia de Dios, sigue en esa presencia de Dios. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Recibe. Amén. Recibe. Amén. Recibe. Amén. Recibe. Amén. Amén. Recibe, hermana, hermana. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones. Hay un rocío del Espíritu Santo que sopla sobre tu rostro. Y tus hijos y los hijos de tus hijos. Sí, 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 esa. Donde quiera. Sí, sigue. Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue esa presencia hermosa. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Después de tantas carreras, preocupaciones, hermoso es estar en los brazos de Jesús y de María esta noche. Ahí está. Ahí está. Gracias. Es más, ahí en tu casa, dale un aplauso a Jesús. Dale un aplauso a Jesús. Dáselo, que se escuche en tu casa ese aplauso a Jesús. Gracias, hermano Martín Palafox, que Dios te bendiga a ti, a tus hijas y a tu esposa, a toda tu familia. Gracias, hermano Luis, que Dios bendiga a tu esposa, a tu hermana allá en México, a toda tu familia y pues a todos los que por ahí lo están escuchando, los hermanos que lo han estado ayudando acá en la área técnica, que el Señor les bendiga grandemente por todo el esfuerzo que están haciendo. Acuérdense, asamblea oficial todos los sábados a las 8 de la noche, con mucha paciencia. De repente son las 8, 5, 10, en vez de desesperarse o abandonar el programa, pónganse a orar para que cualquier cosa que pueda estar pasando en los medios técnica, okay, podamos solucionarlo. Así que se vuelva asamblea general en todos los lugares. Así que pasen la voz, coordinadores de zona en los diferentes países donde el Señor los ha llevado, pasen la voz, y todos ustedes que lo están mirando, pasen la voz. Todos los sábados, 8 de la noche, asamblea general de Conquistando las Naciones para Cristo. Y pues también ya sabemos que también todos los días por las mañanas y diferentes horarios, y pues ahí también conéctense con las misas de sus sacerdotes, de sus parroquias también, y echémosle ganas y para adelante si se puede con Cristo. Y sigamos orando mucho por los médicos y las enfermeras en los hospitales, por todos los enfermos. Así que no paremos, sigamos adelante y no caigamos en la desesperación en lo que está pasando, sino que caigamos en los brazos de Cristo Jesús, y ahí estaremos seguros. Bendiciones a todos. Nos miramos, si así Dios lo permite, el sábado
por Facebook Live. Y el lunes a las 7:30 de la mañana estaremos con el programa A Viva de Fuego todas las mañanas. Así que es algo muy hermoso. Y todas las noches, hora santa a las 8 de la noche. Y la misa comienza a las 7. Estoy hablando en hora de Atlanta, en diferentes horarios de, bueno, lo importante es que los conectemos. Así que bendiciones, gracias, que tengan una feliz noche. Adiós. Bendiciones.